Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos al webinar sobre espigas anormales en maíz. Le damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube. Le damos la bienvenida a nuestro orador, que va a ser Osler Ortez, que ya está conectado desde Nebraska. Algunas informaciones generales antes de comenzar. Osler va a hacer su presentación y al final de la presentación vamos a tener un tiempo para preguntas. Agradecemos en primer lugar el tiempo que Osler nos dedica para hacer este webinar. Sabemos que es la etapa de cosecha, finalizando las cosechas, y que están con mucho trabajo. Así que hacia el final de la presentación van a poder dejar sus preguntas anotadas en el chat de YouTube y vamos a ir respondiendo. Si tienen algún problema de conexión o se pixela la imagen, pueden reducir la calidad en el botón derecho inferior de su pantalla. Y de todas formas, esta presentación va a quedar grabada para que puedan acceder en el futuro. Osler Ortez es egresado de la Universidad Panamericana de Zamorano, en Honduras, es ingeniero agrónomo. Realizó estudios de pasantía en Kansas State University, donde tuvo la oportunidad de conocerlo en el año 2014, y posteriormente volvió a la universidad a realizar sus estudios de maestría bajo la dirección del doctor Ignacio Ciampitti. Su tema puntual durante la maestría fue el estudio de la ganancia genética en soja y las limitaciones de nitrógeno en ese cultivo. Ha publicado sus investigaciones en numerosas revistas con referato. Luego de esa estadía se movió a la Universidad de Nebraska a realizar sus estudios doctorales, que está por culminar, donde es profesor asistente e investigador, y además realiza docencia, y su tema es el tema de este webinar, que son las espigas anormales en el cultivo de maíz. Osler además tiene una larga trayectoria en lo que es organización, tanto actividades de investigación y de extensión en las diferentes universidades en las que participó. También he recibido numerosos reconocimientos, entre los que podemos reconocer la beca de la Crop Science Society of America y la American Society of America al mejor investigador en dos oportunidades en los Estados Unidos en años anteriores, así que es muy gratificante ese reconocimiento. Y bueno, en el día de hoy nos va a estar presentando algo de sus resultados, así que agradezco principalmente a Osler por su tiempo, por habernos permitido contar con su presencia en este webinar en español. Muchísimas gracias, así que Osler, cuando quieras compartir pantalla y comenzamos la presentación. Muchas gracias, Guillermo, por la introducción. Voy a comenzar a compartir pantalla. Mientras tanto, los que nos siguen a través de YouTube pueden ir, recuerden, poniendo sus preguntas en el chat, y también pueden comentarnos, los que no son de la zona, desde dónde se están conectando. Hemos tratado de hacer una difusión bastante amplia del evento. Te escuchamos, Osler, entonces. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo, por la introducción. Muchas gracias a todos los presentes para escuchar un poco sobre nuestro tema de investigación aquí en la Universidad de Nebraska. Mi nombre es Osler Ortez, investigador asistente en la universidad. Estoy haciendo esta presentación, pero también represento a mis profesores, Roger Elmore y Justin McMahon, con el Departamento de Agronomía y Horticultura. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la universidad por extenderla y bienvenidos sean todos. Antes de comenzar a conversar un poco sobre mala formación de espigas en maíz, es interesante o importante iniciar con ciertos datos importantes para el estado de Nebraska, donde estamos trabajando, y en la provincia de Córdoba. Tenemos los datos aquí de población, datos de superficie, ranking productivo global respecto a maíz. Tenemos que Nebraska está en la posición número 3. Nebraska es el tercer estado mayor productor de maíz en el mundo. Córdoba no está tan lejos, es el octavo. Así que sabemos que maíz en nuestras provincias presentes es algo sustancial y significativo.
Nebraska tiene bastante superficie bajo riego, podemos ver 3.22 millones de hectáreas. Si revisamos un poco de historia sobre el sistema de pivote de irrigación, podríamos darnos cuenta que en Nebraska fue uno de los estados iniciadores de estos sistemas. Tenemos rendimientos parecidos en maíz bajo riego, rendimientos comparables también en maíz secano, así que podemos darnos cuenta que son dos sistemas similares. Hasta cierto punto, la precipitación, tenemos distintas temperaturas, de hecho, bastante más frío en Nebraska, mucho más al norte, con temperaturas mínimas de hasta menos 10 grados durante el invierno. Y tenemos aproximadamente 71 centímetros de nieve cada año. Quise cerrar aquí con este dato interesante, bebida estatal. Para Nebraska está categorizado la leche y el Kool-Aid. Y como todos ustedes saben, para Córdoba, el Fernet con Coca-Cola. Yo tuve la oportunidad de visitar Argentina hace un par de años. Tuve la oportunidad de probar el Fernet y sí, es una bebida bastante buena. Entrando un poco en materia aquí, malformación de espigas en maíz, la estructura de la presentación es la siguiente. Primero vamos a hablar un poco sobre una introducción y cuáles son las espigas malformadas. ¿Qué son las espigas malformadas? Luego vamos a ver un poco de las preguntas que tenemos y los objetivos que estamos trabajando, desarrollando. Luego les hablaré un poco sobre cuatro distintos experimentos en los que hemos trabajado en los últimos dos, tres años. Y daremos un mensaje final respecto a los resultados que hemos venido encontrando hasta el día de hoy. El proyecto surgió varios años atrás, en el 2016. Básicamente, reportes de mala formación de espigas fueron recibidos. Estos reportes eran provenientes de campos de productores en el estado de Nebraska. Los reportes fueron significativos, lo cual motivó la atención de la Facultad de Agronomía aquí en la universidad y se le comenzó a dar seguimiento. Más tarde, en esa misma campaña, 2016, se recibieron reportes semejantes desde otros estados, en este caso Texas, Colorado, Iowa y Illinois. Así que ya eran 5 estados durante la misma campaña reportando las anormalidades en espigas en campos de nuestros productores. Desde todo principio, y ya como bien sabemos para cualquier otro sistema de cultivo, los resultados finales son siempre reflejados por las interacciones de genotipo, ambiente y manejo. Así que esta misma referencia o este mismo marco de trabajo es el que estamos utilizando en la universidad, en nuestro grupo de investigación, para llevar a cabo estos proyectos. Sin embargo, la interacción es compleja y las causas específicas aún están por determinarse. Las causas específicas de la mala formación de espigas se desconocen y en eso radica nuestros esfuerzos. Antes de mostrarles un poco o de hablarles sobre espigas anormales, debemos primero tener una breve introducción a espigas normales. Espigas normales, como podemos apreciar en la fotografía, son básicamente espigas que tienen un buen desarrollo, un buen tamaño, una buena cobertura, una buena polinización, un buen desarrollo de granos que puedan ser cosechables a tiempo de madurez fisiológica. Ahora, cuando decimos espigas anormales, podemos tomar distintas direcciones y básicamente es lo contrario a lo que les acabo de mencionar. En nuestro proyecto estamos trabajando con 3 clasificaciones de ellas. Bien sabemos, existen más síntomas de anormalidades en maíz, en espigas de maíz. Sin embargo, desde la iniciación de este proyecto en el 2016, los 3 grupos más frecuentes o reportados son los siguientes, los que vamos a compartir hoy con ustedes. El primer grupo son las espigas expuestas. Tenemos un segundo grupo que son las espigas restringidas. Y tenemos un tercer grupo que son las espigas múltiples.
Ahora les hablaré un poco más en detalle sobre cada uno de esos grupos. La primera categoría son las espigas expuestas. Como podemos ver aquí en el diagrama y de la misma manera en la fotografía, las espigas expuestas son aquellas en donde la cobertura de chalas no cubre en su totalidad la estructura de granos. En este caso, en este ejemplo, tenemos que aproximadamente el 70% de estos granos estaban expuestos a la intemperie. Puede tener un potencial daño por ambiente, daño por mal clima o daño por sencillamente insectos. Esta segunda imagen nos muestra una espiga con un poco más afectada, un 80%, y esta última ya es un caso bastante extremo, hasta un 90% de exposición. Tenemos nuestro siguiente grupo, las espigas restringidas, y dentro de este grupo tenemos tres clasificaciones dependiendo de la ubicación del daño. Las espigas restringidas, clasificación 1, es donde hay una ausencia de grano en distintas secciones. Para la clasificación 1 es donde la ausencia de granos ocurre en la base de la espiga. Clasificación 2 es donde la ausencia de granos ocurre en el centro de la espiga. Y la clasificación 3 es donde el daño de ausencia de grano ocurre en la punta de la espiga. También es importante recalcar que para esta categoría, cuando existe la ausencia de grano, podemos observar también un drástico cambio en el tamaño del marlo. ¿Okay? Podemos ver un drástico cambio en cada una de ellas. Nuestra última categoría son las espigas múltiples. Esto a veces tiende a generar un poco de confusión debido a que sabemos que algunos híbridos genéticamente ya ellos son capaces de producir más de una espiga por planta. Correcto, esa es la realidad. Sin embargo, bajo condiciones normales, esos híbridos deberían producir una espiga principal en la parte superior y una espiga secundaria en la parte inferior. Cuando nosotros nos referimos a espigas anormales o espigas múltiples, son cuando más de una espiga es posicionada en el mismo entrenudo de la planta. En este ejemplo, esta fotografía nos muestra tres de ellas. Siguiente ejemplo, tenemos cuatro espigas en el mismo entrenudo. Y este último ejemplo, un poco ya más extremo, tenemos siete espigas. En el pasado se han observado hasta 8 espigas en ese mismo entrenudo. Esa es la clasificación en la que nos estamos enfocando. Esos son los grupos, los tres grupos, y de eso estaremos discutiendo ahora un poco sobre mientras avanzamos en los distintos proyectos. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que actualmente poseemos en nuestro grupo, en el grupo de investigación? Pues es una lista larga. Aquí mostramos algunas de ellas, sin embargo, tenemos más incógnitas. Entre ellas está la pérdida o aborto de espiga primaria, la restricción de collar, el distanciamiento entre nudo como una posible ruta de diagnóstico. Tenemos que puede ser híbrido específico. Podemos verlo desde el punto de vista de estrés. El estrés a la planta puede ser ocasionado por extremas temperaturas, por ejemplo, calor o frío. Puede haber estrés a la planta, al cultivo, por sequía o bien por anegamiento. Puede haber estrés por cambios hormonales. El etileno es uno de los ejemplos de que podría ser uno de los factores en la mala formación de maíz. Tenemos densidades de siembra, sea muy alta o sea muy baja. Tenemos fechas de siembra. Tenemos germinaciones tardías o desuniformidad temporal, como le llamamos en otras ocasiones. Tenemos también el posicionamiento de la espiga, qué tan alto en el canopy o qué tan bajo en el canopy. Y también tenemos otras limitantes como días nublados. Si tenemos un maíz que está creciendo rápidamente, definitivo, necesita buena radiación solar para que esos índices fotosintéticos
puedan ser lo suficientemente buenos para el desarrollo apropiado de la planta. Así que estas son algunas de las incógnitas que tenemos y que estamos trabajando. Eso nos trae a nuestro objetivo principal o objetivo general de todos estos proyectos, que es investigar las causas que ocasionan la mala formación de espigas y subsecuentemente las pérdidas de productividad en maíz. Pérdidas de productividad lo hemos documentado y estaremos viendo algunos números próximamente. Parte de los esfuerzos que hemos venido trabajando en los últimos 3 años se enfocan en distintas etapas de cultivo. En la parte vegetativa tenemos toma de datos intensiva, haciendo uso de videocámaras. Nosotros visitamos nuestras parcelas experimentales inmediatamente después de emergencia, germinación, cuando tenemos 4 hojas desarrolladas y 6 hojas desarrolladas. Queremos generar información que nos permite retroalimentar al inicio de la campaña. Queremos tener la capacidad de poder regresar a una planta específica y evaluar cuál era su posición o tamaño y desarrollo respecto a las plantas en su alrededor. En la parte reproductiva, cuando el maíz ya está aproximadamente dentado o cerca, vamos a cada campo y hacemos la clasificación de espiga una a una. Esto es realizado a nivel de campo, luego la información es traída al laboratorio y posteriormente visitamos los campos para muestreos o toma de datos más detallada. Madurez fisiológica, antes de cosecha, previo a cosecha, básicamente tomamos muestras de plantas completas y en ese caso seguimos plantas que fueron afectadas con mala formación de espiga comparado a plantas que fueron normales, sin la mala formación de espigas. Luego de que esos muestreos de plantas son recolectados en el campo, eso es almacenado. Tenemos una estructura como invernadero donde hacemos el almacenamiento para posteriormente proceder con las mediciones y recolección de datos posteriores. A nivel de mediciones, trabajamos la estructura del canopeo. Vemos aquí en esta ilustración, tenemos el posicionamiento de espiga, el número de nudo, la altura, la distancia de cada entrenudo. Este ejercicio lo hacemos desde la parte inferior casi hasta la flor. Y luego tenemos también, por supuesto, la clasificación. Clasificación nuevamente, luego revisamos datos de productividad, datos de producción, vemos peso de grano, peso de 100 semillas, y número de semillas. Ese es el marco de trabajo general que hemos venido desarrollando. Ahora podemos proceder a hablar más específicamente del estudio número 1. El estudio número 1 fueron encuestas realizadas a nivel de campo en el año 2016. Fueron 16 campos de productores, fueron muestreados en el estado de Nebraska. Entre esos 16 campos se incluyó un sinnúmero de prácticas de manejo, diferentes híbridos comerciales en aquel momento. Se tomaron entre 50 y 100 plantas de cada localidad. Y lo que sí se pudo observar fue que en algunas ocasiones habían campos que tuvieron hasta un 60% de mala formación. Un par de fotografías aquí sobre cómo se desarrolló este muestreo y luego podemos ver un poco de los resultados que generamos. En esta primera figura, en el eje X, tenemos la clasificación de espigas, comenzando por espiga normal, luego las múltiples, luego las expuestas o las restringidas. Tenemos en el eje Y la altura o la posición de esas espigas en centímetro desde la superficie suelo hasta el posicionamiento. Y en el
en el otro eje tenemos el resumen, el promedio, el nudo promedio donde esas espigas fueron posicionadas en el canopeo. Los mensajes principales que queremos trazar de este resultado es que las espigas anormales estuvieron siempre posicionadas en niveles inferiores. Eso es aplicable para altura en centímetros, como también para nudo promedio. Esa fue la parte de estructura. Ahora, viendo el tema de producción, productividad, peso de grano, aquí tenemos la misma clasificación en el eje X, y en el eje Y estamos viendo la producción para cada planta o para cada espiga. Lo que podemos ver claramente es que las espigas normales produjeron aproximadamente 180 gramos por planta, mientras que todas las espigas anormales tuvieron reducciones drásticas en referencia a nuestras espigas normales. Entonces, esos números, si hacemos un resumen general, es aproximadamente 70% de pérdida de productividad. Es un número fuerte, especialmente cuando estamos hablando de un campo de un productor que tiene un 50% de daño. Si traducimos esos números en tonelaje, la reducción y la pérdida va a ser significativa. Resumiendo un poco esos resultados iniciales, la mala formación de espiga fue encontrada en Nebraska, 16 campos de productores. Esto nos ayudó a darnos los lineamientos hacia los nuevos experimentos que les estaré hablando próximamente. El espacio de entrenudo fue distinto para los distintos tipos de espigas. El posicionamiento de las espigas mal formadas fue inferior al de espigas normales. Hay claras pérdidas de grano cuando hablamos de espigas mal formadas, así que estamos en la ruta correcta, ¿no? Debemos darle seguimiento, debemos entender mejor y con la meta de tratar de reducir o controlar estas pérdidas a futuro, estos daños a futuro. Actualmente estamos trabajando en un manuscrito para un análisis inclusivo de estos datos de los 16 campos de productores. Estamos atendiendo cuestiones de ambiente, cuestiones de manejo y las mediciones de las plantas individuales que tuvimos. Eso es todo para el ensayo número uno, el estudio número uno. Ahora podemos ir avanzando un poco sobre estudios 2 y 3. En este caso, en base a las observaciones previas, diseñamos un nuevo set de experimentos. En ese nuevo set incluimos fechas y densidades de siembra y su interacción con distintos híbridos. Para esta parte tenemos dos campos de investigación universitarios en donde evaluamos 6 distintos híbridos y 4 distintas fechas de siembra. Ahora tenemos el siguiente set de experimentos, es llevado a cabo en campos privados. Esto es una asociación con industria privada local. Con ellos hemos trabajado 8 híbridos y 5 densidades de siembra, desde muy alto hasta muy bajo. Es importante recalcar aquí que la ventana de cultivo para el estado de Nebraska es de abril a octubre, abril siendo siembra temprana y octubre siendo más o menos la temporada de cosecha. En ambos casos hay riesgo a heladas. La temperatura de hoy en Nebraska, lo revisé antes de comenzar la presentación, es a 8 grados Celsius. Así que estamos un poco frío y hay todavía maíz para ser cosechado. Volviendo un poco a la metodología del estudio 2, dos localidades con riego de avance frontal, 4 fechas de siembra. Comenzando a mediados de abril, a principios de mayo, a mediados de mayo y a finales de mayo. Más o menos una ventana de siembra de 45 días. Trabajamos 6 híbridos. 3 de ellos son categorizados susceptibles y 3 de ellos son resistentes. La selección de híbridos se llevó a cabo a través de las observaciones previas en los experimentos con campos de productores. Entonces seleccionamos 3 híbridos que fueron problemáticos versus 3 híbridos que no dieron la problemática, tratando de asimilar el background genético.
Los híbridos susceptibles son normalmente híbridos inestables que en algunas ocasiones pueden darnos muy buenos rendimientos, pero a la misma vez, si las condiciones son malas, los rendimientos pueden ser bastante bajos o afectados. Los híbridos resistentes son híbridos estables, que normalmente van a producir menos que los susceptibles, pero su rendimiento se mantiene aproximadamente estable, pese a malas condiciones externas. Esta fotografía fue tomada el 7 de julio y mostramos parcelas experimentales en Clay Center, Nebraska. Con la fecha de siembra 1, podemos prestar atención a la fecha de siembra 4. Fecha de siembra 1, posiblemente tenemos tal vez 7, 8 hojas desarrolladas. Fecha de siembra 4, quizás tengamos 2 o 3 hojas desarrolladas. Esa es la diferencia fenológica que tenemos, que pudimos generar. La densidad de siembra, usamos la densidad óptima para la región, es aproximadamente 84.000 semillas por hectárea, perdón. Y la fecha de siembra óptima para la región está también localizada entre principios y mediados de mayo. Siguiendo con el estudio número 3, tenemos 4 localidades. En términos de generar un poco de variabilidad, hicimos 2 con bajo riego, estos son con industria privada, y tenemos 2 estaciones experimentales que son a secano. En estos experimentos llevamos a cabo 5 densidades de siembra, comenzando en 44.000 semillas por hectárea y llegando hasta un máximo de 124.000 semillas por hectárea. Les mencionaba anteriormente que el punto óptimo es 84.000 para Nebraska bajo riego. Aquí utilizamos 4 híbridos susceptibles y 4 híbridos resistentes. La fotografía en la diapositiva muestra una de las parcelas experimentales con 84.000 semillas por hectárea, aproximadamente la etapa vegetativa B5, 5 hojas desarrolladas. Aquí estamos conectándonos un poco a la parte de recolección de datos. Esto es lo que hacemos en cada campaña. Visitamos cada parcela, cada híbrido y vamos planta a planta haciendo nuestra toma de datos. Esto ocurre normalmente durante cuando ya el grano está dentado y cuando ya tenemos las espigas plenamente desarrolladas. Para resumirles un poco, en las últimas 2 campañas, solamente incluye 2018 y 2019, evaluamos casi 1.500 parcelas. Cada parcela tiene un tamaño de más o menos 12 metros de largo por unos 3 o 4 metros de ancho. Evaluamos casi 20.000 metros lineales de cultivo y aproximadamente unas 110.000 plantas fueron visitadas una a uno. Esa es la parte toma de datos que se ha venido desarrollando. Ahora, pasando un poco a los resultados, en esta diapositiva mostramos los resultados para el año 2018, 6 localidades, los 4 campos privados y los 2 campos universitarios. Los números mostrados en la barra representa el número de malformaciones. El resumen que queremos tomar de esta diapositiva es que aproximadamente un 7% de espiga fue malformada si hacemos un resumen de los 6 campos. Esto es para el año 2018. Viendo la misma comparación durante el año 2019, los mismos 6 campos experimentales, solamente una nueva campaña, ese número de la incidencia de mala formación fue incrementado. Vimos anteriormente un 7%, en el año 2019 incrementamos a un 12%. En referencia a 2018, los números fueron comparables en los campos universitarios, sin embargo, pudimos ver un incremento para los campos privados. Ahora, de ese 7 y 12
1% de espigas mal formadas. Durante el 2018, esta es la distribución dentro de los distintos tipos. Lo que podemos ver aquí es que las espigas expuestas representaron más del 50% de las malas formaciones. Es decir, de las tres categorías que estamos trabajando, las espigas expuestas es la que nos ha dado el mayor número de frecuencia e incidencia en estos eventos. Si hacemos esa misma comparación para el año 2019, podemos ver resultados similares. En este caso, casi el 70% de la mala formación de espigas del 2019 fue representada por las espigas expuestas, como lo podemos ver en esta barra. Adicionalmente, en el año 2019, comenzamos a ver la aparición de espigas múltiples con mayor frecuencia. Aumentaron en un 73% en referencia a la campaña anterior, 2018. Y final, las espigas restringidas se encontraron en el 2019. En el 2018 fueron muy escasas, pero en el 2019 ya se registró una mayor incidencia. Ahora, ¿cómo clasificamos estas malas formaciones respecto a los dos grupos de híbridos que les hablé anteriormente? Teníamos los híbridos resistentes y los híbridos susceptibles. A como es de esperarse, la mayor proporción de espigas mal formadas fue resultado de los híbridos susceptibles. Esto representa casi un 70%. Estos son resultados de la campaña 2018. Moviéndonos un poco más a resultados, ahora estamos evaluando fechas de siembra en el eje X desde abril tardío hacia mayo tardío. En el eje Y tenemos el número de malas formaciones. Lo que podemos ver es que se encontró una tendencia hacia menor número de malas formaciones cuando nos asemejamos o nos acercamos a las fechas óptimas de siembra. Como les mencioné antes, las fechas óptimas de siembra para la región, para Nebraska, es aproximadamente temprano mayo o más tardar mediados de mayo. ¿Por qué no en abril? No en abril porque las temperaturas todavía pueden estar un poco bajas y tenemos riesgos a heladas. ¿Por qué no tarde en mayo? Básicamente, si sembramos tarde en mayo o después de mayo, estamos representando una pérdida en la acumulación de calor, unidades calóricas para el cultivo. Entonces, tenemos un efecto detrimental potencial en rendimiento y productividad. Eso fue para 2018. Viendo 2019, registramos una tendencia similar en donde las siembras óptimas nos ayudan parcialmente a reducir esos efectos de mala formación de espigas. Ahora, ya hablamos de híbridos y ya hablamos de fechas de siembra. Ahora podemos referirnos a las densidades de siembra. Ese era nuestro set de estudios número 3. En el eje X tenemos desde densidad de siembra baja, 44,000 semillas por hectárea, hasta 124,000 semillas por hectárea. Lo que pudimos registrar es que hay un incremento de mala formación a medida nos movemos hacia las altas densidades. Cada vez que visitamos estos campos experimentales, claramente tenemos que las plantas más débiles están registradas en este tratamiento, altas densidades. Hay una mayor competencia por espacio, por luz, por agua, por nutrientes, etc. En cambio, cuando nos referimos a poblaciones de plantas bajas, son plantas normalmente más fuertes, con mejores características, que permiten tolerar mejor condiciones tal vez adversas, por ejemplo, climáticas.
Viendo los resultados del 2019, son comparables también. Podemos registrar la misma tendencia. Más malas formaciones en altas densidades de siembra. Cuando decimos más malas formaciones, eso se refiere a términos relativos y también a términos absolutos. Más mala formación también fue registrada en 2019 comparada a nuestra campaña 2018. Eso fue todo para los estudios número 2 y 3. Ahora pasamos al estudio número 4. Este es nuestro último estudio. Estamos visualizando rápidamente cada uno de ellos. El estudio 4 se refiere a cambios hormonales y de temperatura en maíz. Si revisamos la literatura, por ejemplo, el trabajo que ha hecho el doctor Strachan con DuPont Pioneer, ellos prestaron atención a estreses por días fríos, temperaturas frías, maíz, y esto resultó en lo que podemos apreciar en estas fotografías, daño o mala formación. Adicionalmente, otros investigadores en el 1996 también registraron aborto de espigas, esto ya es un poco más extremo, cuando se registraron temperaturas frías. Podemos ver que ya no son 2 días, sino que son 7 días. Temperaturas frías le estamos llamando a 10 grados Celsius. Con esa información en mente, nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las posibles fuentes de estrés durante la iniciación de espigas en maíz? Posibles respuestas es las temperaturas frías, o estrés por frío, estrés por calor, o simplemente cambios hormonales. Entonces, para investigar un poco mejor esos efectos, desarrollamos un experimento a nivel de invernadero o invernáculo. Los factores fueron 2 híbridos, 5 distintos tiempos o etapas fenológicas, 3 temperaturas, una fría, una promedio y una caliente, y también evaluamos 3 distintas concentraciones hormonales a través de etileno. Un control, una concentración baja y una concentración alta. Este producto aquí, esta es la etiqueta del producto que hemos venido utilizando. Es un producto, se vende en solución. Se mezcla con agua y lo aplicamos a través de mochilas de aplicación. Estas son las etapas fenológicas en las que hacemos la aplicación de tratamientos, temperatura y etileno. Lo hacemos en B5, B7, B9, B13 y afloración. Esos son los timings que hemos venido trabajando. Ciertas fotografías aquí del establecimiento. Esto es en Lincoln, Nebraska. Y aquí les muestro un poco más sobre la aplicación de tratamientos. Esto es a etapa fenológica B5, 5 hojas desarrolladas. Las plantas fueron aplicadas con etileno a las distintas concentraciones y luego fueron acarreadas hacia las cámaras de crecimiento. En una cámara de crecimiento aplicamos el tratamiento de frío, en otra cámara de crecimiento aplicamos el tratamiento por calor. En la parte inferior izquierda podemos ver lo que la computadora o el medidor de la cámara de crecimiento nos estaba leyendo. Expusimos esas plantas por 5 días a 8 grados Celsius. En la parte inferior derecha vemos el estrés por calor. Lo mismo, las plantas fueron expuestas por 5 días a 35 grados Celsius. Este es un proyecto nuevo que estamos evaluando. Está actualmente en progreso y en las próximas semanas estaremos tomando las mediciones finales y estudiando esos efectos de temperatura, etileno y la mala formación de espigas y pérdidas de productividad en maíz. Estas fotos son aquí del experimento, fueron tomadas hace un par de semanas, 3 de septiembre de 2020. Eso es todo lo que tenía para comentarles por ahora. Podemos pasar a resumir un poco estos resultados. La mala formación de espigas ha sido eminente y con ello también la pérdida de rendimiento. En la campaña 2019 experimentamos el mayor porcentaje de malas formaciones, un 12%. Desde ya les puedo anticipar que para el 2020 la campaña actual
este número posiblemente sea mayor. Podemos especular entre un 15 o un 18%. Las espigas expuestas han liderado las malformaciones a través de los años y lo mismo es aplicable para la campaña 2020. Hay una tendencia a menor malformación cuando nos movemos hacia las fechas de siembras óptimas, que es principios o mediados de mayo. Hay una mayor proporción de malformaciones cuando trabajamos con altas densidades y con los híbridos susceptibles. Hicimos estudios adicionales de desuniformidad temporal. Esos datos, por cuestión de tiempo, no los estoy presentando hoy, pero aprendimos que cuando tenemos desuniformidad temporal, también tenemos mala formación y pérdidas de productividad en maíz. Esas son nuestras conclusiones y para ir cerrando, el mensaje que queremos llevar a casa o transmitir hoy es que básicamente si nos ponemos a pensar, han pasado ya casi 70 años de investigación en crecimiento y desarrollo en maíz. 70 años es demasiado esfuerzo, demasiado tiempo y trabajo. Eso nos sugeriría que hemos generado la información para entender la planta de maíz completamente. Sin embargo, no es verdad. Esta mala formación, estos eventos de mala formación de espigas siguen afectándonos y hoy en día no tenemos o no conocemos los factores causantes de ello. En estos proyectos hemos cuantificado la incidencia del problema entre un 7 y un 12%. Hemos encontrado las pérdidas de producción de hasta un 70% con las espigas mal formadas. Hemos verificado el efecto genotipo que les hablaba antes. Hemos visto un incremento relativo cuando trabajamos en altas densidades. Y básicamente todos estos proyectos están en progreso. Estos son resultados o resúmenes de las primeras dos o tres campañas. Sin embargo, aún tenemos próximos pasos por completar. Algunos recursos disponibles los voy a hacer llegar a Guillermo para compartirlos con el grupo de personas presentes, de estudiantes del grupo. Son artículos de extensión sobre el tema. Ciertos otros artículos, también tenemos el link en la parte inferior, Guillermo nos va a apoyar con eso. Está esta revista que es específicamente sobre espigas anormales en maíz. Esta revista fue puesta junta por el doctor Ignacio Ciampiti en Kansas y de hecho Guillermo Balboa fue uno de los colaboradores a traducir y obtener la versión en español. Aquí este link adjunto también está disponible. Y con eso, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Les dejo mi correo electrónico en la parte inferior. Si tienen alguna consulta específica, con mucho gusto puedo tratar de atenderla. Agradezco a todas las instituciones y entidades que han formado parte de esta trayectoria. De hecho, que ha sido una jornada larga, pero ha sido de mucho trabajo en equipo, de mucho aprendizaje. Y gracias a eso, pues, seguimos trabajando todavía. Muchas gracias. Bueno, Osler, muchísimas gracias por la presentación, la verdad, impecable con los tiempos, te agradezco también por eso. Vamos, ahora te voy a agradecer de nuevo a la gente que nos está escuchando a través del canal. Me olvidé mencionar al inicio que esto es lo que organizamos con la Secretaría de Extensión de nuestra universidad y la Dirección de Graduados, así que un agradecimiento a todo el apoyo, a la difusión que nos hicieron del evento, y vamos a ir entonces, Osler, a compartir algunas preguntas que nos llegaron a través del chat. Una de lo que más nos preguntaron es el tema puntual del uso de hormonas y sobre todo también relacionado a la aplicación de herbicidas hormonales, si esto es una de las problemáticas o uno de los objetivos de estudio, o más allá de que no sea parte de tu estudio, en el ámbito de extensión y con los productores, si es algo que se tiene en cuenta en el caso de las malformaciones de las espigas. Entonces, puntualmente, si la aplicación de herbicidas, y sobre todo herbicidas hormonales, o el carryover de otros años de herbicidas, puede afectar a la malformación y si han medido algo de esto. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, este es un tema bien relevante. El tema de las hormonas y las aplicaciones químicas, básicamente, sí pueden tener
un efecto negativo en la mala formación de espigas. Muy crítico es el tiempo en que el químico se está aplicando, y muchas veces no es el producto o el ingrediente activo como tal, sino que en la mayoría de los casos tenemos respaldos en la literatura que el problema está siendo impulsado por el surfactante. El uso de ciertos surfactantes específicos en ciertas ventanas de crecimiento del cultivo pueden tener un efecto adverso. Perfecto. Una de las preguntas también es si además de etileno han probado alguna otra hormona o tienen alguna otra hormona en agenda para probar. No, estamos trabajando con etileno. Este es el primer año y estamos incursionando en el tema. No sabíamos, no teníamos la menor idea sobre las rutas que íbamos a encontrar. Así que por ahora solo etileno. Bien. Una de las preguntas que nos hacen es que en Estados Unidos, por lo menos, es muy común ver estas láminas como la última que mostrabas con las malformaciones. Y es importante, la pregunta es, ¿este sería uno de los primeros estudios que determina específicamente un grupo de malformaciones y las cuantifica, verdad? Efectivamente. De hecho, que hace un par de meses terminamos de escribir una revisión de literatura sobre la mala formación de espigas en maíz. La literatura nos habla de más o menos unos 10 o 12 distintos síntomas, entre los que incluyen los tres nuestros. Sin embargo, casi en ninguno de ellos se ha hecho una cuantificación del problema. En la mayoría han sido reportes de extensión en donde la problemática se ha observado a nivel de productor, pero no ha habido esfuerzos posteriores a llevar esto a la experimentación. Así que estamos trabajando en esa parte, ya tenemos números que podemos presentar y sí, me parece que está bastante limitada la información respecto a datos sobre mala formación en maíz. Puntualmente relacionada a esta pregunta, ¿quiénes están más preocupados, los productores, los investigadores o los mejoradores con esta problemática de espigas anormales? Según lo que nos decías, el gran impacto fue cuando apareció en muchos campos y los productores empezaron a comunicarse, pero ¿tenés alguna información de cómo están manejando esto las empresas, los breeders y las empresas semilleras? Bueno, me parece, mi punto de vista en eso sería que el interés es compartido, tanto para investigadores como para productores, como para mejoradores genéticos. Sí hemos tenido contacto con distintas industrias, nos hemos reunido, nos hemos sentado, de hecho que ellos han formado parte del diseño de estos experimentos, ellos nos han proveído ciertos recursos necesarios, así que Hay mucho interés por parte de los tres sectores, y en el caso de nosotros, pues somos los más interesados en poder avanzar y encontrar, identificar a ciertos o algunos de los factores causantes de la problemática. Bueno, perfecto. Hay varias preguntas sobre puntualmente espigas múltiples. Le voy a tratar de condensarlas en una pregunta. La primera sería si esas espigas múltiples, porque las vemos todas con chalas, ¿tienen granos adentro? Si esa espiga principal y después surgen esas múltiples de los entrenudos de las chalas, si hay grano o si no hay grano, y un poco relacionado a esto nos comentan situaciones donde hay un alto grado de estrés y por ese estrés nos comentan que se ha disparado esa espiga múltiple, ¿verdad? Perdón. Sí, bueno, en términos de productividad para las espigas múltiples, es muy variable. Tenemos todos los rangos, desde dos espigas en el mismo entrenudo hasta 7 u 8. Cuando tenemos solamente dos espigas en el mismo entrenudo, posiblemente haya una cantidad aceptable de grano entre las dos. Ahora, cuando tenemos 8 espigas, hay una quema de recursos bastante fuerte. Hay una quema intensa, así que la presencia de grano es normalmente muy, muy limitada. Entonces, sí, tenemos los dos casos donde sí hay buena producción de grano, inclusive teniendo la espiga múltiple, o donde hay muy mala producción de grano cuando hay demasiadas espigas en el mismo entrenudo. Ahora,
en respuesta a estrés, por supuesto, definitivamente los estrés, el estrés externo que el cultivo recibe es uno de los triggers principales que nosotros estamos evaluando y estamos prestando atención. Aún no sabemos cuál es el estrés específico que dispara las espigas múltiples. Sí entendemos que es respuesta a un estrés. Debido a eso, estamos haciendo el distinto set de pruebas que les presentamos el día de hoy. Puntualmente relacionado a esto, Osler, mostraste 2018 7%, 2019 12%, y una estimación, de acuerdo a los primeros datos de la campaña que acabas de terminar, de que podría subir a un 15%. Nos preguntan si hubo una diferencia de los factores, podríamos mencionar agua, nutrición o temperatura. ¿Cuál de los tres, a prima facie, digamos, considerás que ha tenido un mayor efecto? Si bien no han analizado la última campaña, ¿cuáles son las investigaciones y las revisiones que has hecho? Bueno, muy buena la pregunta, sí, y de hecho que nuestro grupo y yo tenemos la misma incógnita. ¿Cuál ha sido la diferencia en las tres distintas campañas? ¿Por qué hemos venido viendo un incremento? Básicamente, refiriéndonos a agua y a fertilidad, los patrones han sido los mismos. Hemos tenido presencia de riego en la mayoría de los casos, hemos aplicado el mismo programa de fertilidad, que es bastante alto, bastante bueno. Entonces, eso nos deja más con la parte ambiental. La parte ambiental va a ser nuestro factor de atención, va a ser el factor que posiblemente nos pueda estar guiando esta respuesta de por qué más o por qué menos. Bien puede ser temperatura, bien puede ser daño por viento. Han habido ocasiones que los daños por viento han sido severos en el estado. Bien puede ser heladas tempranas en abril o en mayo. Entonces, sí, estamos inclinándonos al factor ambiental en este caso. Puntualmente nos consultan a través del chat el tema de enfermedades. ¿Tienen algún punto del programa de investigación? ¿Cómo hacen el manejo de diferentes tipos de enfermedades en las parcelas, como para tener o no en cuenta esto? Y más allá de tus ensayos, en la revisión que hiciste antes de comenzar este proyecto, si hay algún approach con el tema enfermedades en el cultivo que favorezcan, digamos, la aparición de este tipo de espigas malformadas. Excelente la pregunta, muchas gracias. Hasta la vez no hemos podido encontrar ningún punto de conexión con enfermedades, con plagas o enfermedades y la mala formación. De hecho que en el 2016, cuando el proyecto inició, sí se prestó atención a ciertas enfermedades, tratando de conectar puntos, conectar datos, pero nunca se tuvo éxito. Entonces, hasta la vez, no hemos podido encontrar una relación entre enfermedades y mala formación de espigas. Puede ser posible encontrarlo en el futuro, pero en los últimos 3 años de campaña no ha sido posible. En términos de manejo de parcelas y de proyectos, hacemos el mismo uso y manejo de plagas y enfermedades. Así que si el 7 de julio aplicamos un fungicida, ese mismo fungicida fue aplicado a nivel general para todo el bloque experimental. Buenísimo. Nos preguntan acá, ¿cómo diferencian? Vos hablabas de híbridos susceptibles y resistentes. ¿Ya hay un trabajo fino de screening de los híbridos del mercado? ¿Sería una solución identificar esos susceptibles? ¿Qué dicen las empresas cuando ustedes caratulan a un híbrido como susceptible? Porque me imagino que el impacto que tiene que la Universidad de Nebraska en sus difusiones hable de un híbrido susceptible y muestre el nombre de un híbrido. ¿Cómo se maneja eso y qué parámetros utilizan para hablar de susceptibilidad? ¿Si es en base a los relevamientos previos o cómo manejan esta relación con los semilleros? Sí, bueno, la respuesta a eso, la respuesta corta sería que normalmente cuando hablamos de híbridos susceptibles son híbridos que pueden darnos muy buenos resultados, mejor que los resistentes. Sin embargo, cuando tenemos condiciones adversas, por ejemplo, clima, esos serían los primeros en dar la problemática. Yo creo que con las empresas y a nivel de grupo de investigación y en la universidad, inclusive a través de charlas con los productores,
todos estamos en el mismo entendimiento que hay ciertos grupos genéticos que ya presentan esta susceptibilidad genéticamente determinado. También sabemos que hay grupos de híbridos que son bastante estables y no van a tener tanto problema con la mala formación de espigas. Yo creo que esto conecta más a la parte de la toma de riesgos, ¿no? Si yo soy un productor de maíz, prefiero quedarme con mis 12 toneladas de, con un híbrido estable, o prefiero arriesgarme y a tratar de conseguir 14 toneladas con un híbrido susceptible. Si tomo ese riesgo, selecciono un híbrido susceptible y las condiciones no son las óptimas, posiblemente no termine produciendo 14, sino que termine produciendo 9, 8 o 10. Entonces, eso está todo un poco complejo, está cuestionable, así que se tiene que ir desarrollando. Es interesante, Osler, que destaque los niveles de producción y un poco nos preguntan también el tema de cultivo antecesor. Y un poco si podés aclarar cómo es la rotación en Nebraska. Aquí el problema que tenemos, no por ahí en Córdoba, que es un estado, como decíamos al inicio, maicero, pero la monocultura de soja aquí es un problema. Si querés comentarles cuál es el problema en Nebraska, que no es la monocultura de soja, y si han hecho puntualmente algún estudio donde antecesor sea un factor de manejo, y si han, nos preguntan también si han visualizado el suelo, si están haciendo algún análisis o han invitado a algún grupo para que se fije en el suelo si hay algún efecto que esté algún factor que esté promoviendo estos estreses que permitan hacer estas anormalidades en las espigas. Bueno, básicamente sí, hemos tenido el grupo de fitopatología fue colaborador inicial en el proyecto, vimos esa parte, también apoyó con la parte de suelo. Y pues no encontramos conexiones directas con la problemática. Ahora, su siguiente pregunta era, Guillermo. Lo de ¿cómo el antecesor? O sea, aquí es problemático soja sobre soja. Y bueno, Nebraska, maíz sobre maíz seguramente es... Perfecto, sí, no, excelente la pregunta. Es un tema que todavía se está trabajando. De hecho, a principios de este año escribimos un artículo sobre los resultados de monocultivo en maíz y en soya. En los dos casos tenemos, creo que entendemos que hay pérdidas de productividad cuando manejamos monocultivo. Así que la recomendación básica y general es hacer la rotación de cultivo. Con eso en mente, yo creo que los porcentajes de Nebraska, no estoy seguro, pero no deberían estar tan lejos del 50% en rotación. Maíz un año, soja el siguiente año. Y ojalá fuese mejorando en los años venideros. Así que con esa racional en mente, nuestros experimentos los hemos manejado bajo rotación siempre. Nuestros campos de maíz han sido establecidos donde el previo cultivo fue la soya. No hemos evaluado un estudio como tal para evaluar la rotación y la mala formación de espigas, pero sí lo hemos manejado en rotación 100%. Y claro está, hay pérdidas de maíz o pérdidas de soja cuando no hacemos rotación. Para maíz está más o menos en un 5%, creo que eran los números que vimos, y para soja es un poco más fuerte, creo que anda en un 8-9%. Importante, Osler, destacar ahí, y por ahí no lo dijimos al inicio, el porcentaje de siembra directa que se hace en el estado de Nebraska, si nos lo podés recordar, si lo tenés on top of your mind, pero acá en Córdoba, para refrescarte, alrededor del 95% de la producción del maíz se realiza bajo siembra directa, que seguramente la situación de Nebraska es totalmente distinta, donde tienen que labrar la tierra para permitir que levante la temperatura y poder tener temperaturas para la siembra, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y también, esa es la recomendación, viendo lo que la universidad recomienda, ¿no? La universidad recomienda siembra directa. Cuando tenemos los cambios por mecanización o alteración a la estructura de suelo, eso genera un sinnúmero de preguntas subsecuentes. Por ejemplo, erosión de suelo, falta de estructura. Tenemos también problemas de escorrentía, lavado de nutrientes.
Los nitrógenos en los subsuelos están bastante altos para el estado, es otra pregunta bastante fuerte. Así que eso sería más o menos las principales observaciones en esa parte. Pero hay un buen porcentaje que se hace siembra directa. No sé el número específicamente, pero calculo que debe andar en un tal vez 40% siembra directa y quizás lo demás sea con mecanización, pero no. Exactamente, si es 40, no llega al 50%, es algo importante destacar. Y cuando nos preguntaban sobre el tema fertilidad, para comentarte, la dosis media de nitrógeno media de todos los productores de Córdoba es alrededor de 50 unidades de nitrógeno por hectárea, cuando las unidades medias de Nebraska deben de estar alrededor de 150 unidades de N, o sea, tres veces más. O sea, el manejo nutricional es totalmente distinto. Entonces, bueno, con el manejo que ustedes realizan, si bien mostrabas al inicio similares rendimientos, los niveles de fertilidad de los programas son bastante distintos. Efectivamente, efectivamente. Ese es el programa que tenemos de fertilidad para nuestros experimentos, 150, 180 unidades por hectárea. Perfecto, es un número que realmente a los que nos están escuchando les debería impactar porque son alrededor de 300 kilogramos de urea por hectárea, donde es la media de productores. Seguramente habrá productores en Nebraska que aplican mucho más. Sí. Bueno, creo que hemos respondido la mayor cantidad de preguntas que nos han hecho. Te agradecemos, Osler, nuevamente el tiempo, el haber la coordinación técnica, los ensayos y bueno, el tema de traducción de la presentación y tu tiempo para poder compartir esta investigación. Así que bueno, en nombre de la organización, de la Secretaría de Extensión, de la Dirección de Graduados y del área de producción de cereales, te agradecemos el tiempo y que hayas estado presente en este webinar. El webinar va a quedar entonces disponible en su link para que todos lo puedan consultar. El gusto es mío, Guillermo. Muchísimas gracias y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias entonces y de esta forma damos por terminado el webinar. Estamos en tiempo, nos mantuvimos en una hora y bueno, a lo largo del tiempo vamos a tratar de ir posteando nuevos webinars del Departamento de Producción Vegetal. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias.